Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, estamos en el último día del año 2021 y los grandes proyectos del presidente de México siguen avanzando, tal como se tenía planeado. En esta ocasión hablemos de la Presa Santa María que se construye en Sinaloa, México. Como parte de la conclusión de obras, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la construcción de la Presa Santa María en el Rosario, Sinaloa. Esta obra de infraestructura tendrá capacidad de almacenar 980 millones de metros cúbicos de agua y duplicará la superficie de riego en el sur del estado al abarcar a más de 24 mil hectáreas de los municipios del Rosario y Escuinapa. El proyecto está a cargo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el de Agricultura y Desarrollo Rural. Con los objetivos de hacer mejor uso del agua, detonar el desarrollo agrícola, generar energía eléctrica limpia e impulsar la actividad turística. El presidente de México afirmó que garantizará el presupuesto necesario para este año 2022, poderla concluir en el año 2023. Esta megapresa que se construye en Sinaloa, México, generará 231 gigavatios por hora al año de energía limpia. Además, la presa resolverá las carencias de agua en los municipios del Rosario y Escuinapa. El proyecto de la zona de riego de Santa María permitirá aprovechar el escurrimiento del río Baluarte y sus afluentes y proporcionará agua para riego de 24.250 hectáreas en beneficio de 2.551 familias en Sinaloa, México. En este mes de diciembre, el presidente de México envió al director general de la dependencia de Conagua a que realice una visita y asimismo verifique los avances que se están realizando en esta megapresa antes que se termine el año, y fue así como el directivo de Conagua puso los pies en la obra. Veamos. De salida de tres túneles que constituyen parte de la obra de desvío, junto con una taguía que nos permitirá canalizar el caudal del río Baluarte hacia primero el túnel 3, que va a ser donde nos va a permitir generar energía, donde se van a estar generando, una vez que se construye la casa de máquinas, alrededor de 30 megawatts de potencia. En esta posición, lo que es importante considerar es que la obra Baluarte Presidio Presa Santa María va a permitir suministrar agua para riego en 24.250 hectáreas, que es uno de los objetivos fundamentales. También va a haber un mayor control sobre las avenidas, que el río Baluarte, que es un río estacional, gastos muy fuertes, hasta de 8.300 metros cúbicos por segundo, y nos va a permitir regular eso. También con la generación de energía, y finalmente se tendrá la capacidad de proporcionar agua a los municipios de Escuinapa y del Rosario. En esta etapa donde estamos en este momento, ya el túnel 1 está terminado, los túneles 2 y 3 están terminados. Justamente por eso, porque va a tener un impacto social, económico, importantísimo en el sur de Sinaloa. Este, aunado a otro proyecto importante, Picachos, juntos van a tener cerca de 45 mil hectáreas que van a propiciar este desarrollo agrícola en el sur de Sinaloa. Es un impacto económico importantísimo, y por supuesto la generación de energía eléctrica va a propiciar el desarrollo también de la zona sur de estado de Sinaloa. Y hoy estamos en esta etapa de construcción de la presa Santa María sobre el río Baluarte, y en poco tiempo iniciaremos, yo creo que entre enero, febrero más tardar,
los primeros trabajos en la zona de riego, y tenemos proyectos ya por visitar, por contratar, para beneficiar un poco más de 1,000 hectáreas. Estamos al frente de lo que son las excavaciones en la presa, tanto de taludes y uno de los principales, lo del área de los túneles. Para esto necesitamos evaluar la calidad de la roca y eso lo hacemos, nosotros llevamos un control por medio de lo que son fichas geológicas. En estas fichas lo que marcamos son parámetros geotécnicos que vamos a evaluar lo que son las características físicas de la roca, la calidad, la alteración que presenta, la rugosidad, varias características para ver cuál es el índice de calidad. La presa tiene un avance físico de 33.9%. En el portal de entrada, continúa la colocación de acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico en las embocaduras de los 3 túneles, así como la colocación de marcos para los obturadores. En el portal de salida, se realiza la excavación en taludes del canal de descarga. En el túnel 1, concluyó la colocación de concreto hidráulico en la losa de piso y continúa la colocación de drenes, así como trabajos de limpieza general. En el túnel 2, continúa el perfilado de muros, así como la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción y de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. En el túnel 3, continúa la excavación con uso de explosivos, la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como la colocación de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. En la ataguía aguas arriba, continúa la colocación y compactación de material de respaldo para el cuerpo de dicha estructura, así como el enrocamiento de protección. De igual forma, se realiza la colocación de acero de refuerzo para brocales en donde se ubicará la pantalla plástica. En la cortina, sobre la margen izquierda, se realiza el balconeo de material, el barrenado, así como la colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. Sobre la margen derecha, se realizan trabajos de excavación. En el vertedor 1, se realiza la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre taludes en el canal de llamada, así como el retiro del material de excavación en el canal de descarga. En el canal de llamada del vertedor 2, continúa la colocación de cimbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad derecho e izquierdo, así como excavación aguas arriba de la obra. En el canal de descarga, se realiza la limpieza para la colocación de concreto en la losa de piso. Se han trasladado a la obra 12 de los 16 elementos que conforman los obturadores para el cierre del túnel 3. También se instalan los elementos que conforman los marcos de los obturadores para el cierre de los 3 túneles. A la fecha, se han generado 3,330 empleos en la construcción de la presa. La presa tiene un avance físico de 36%. En el portal de entrada, se ha concluido la embocadura del túnel 1 y continúa la colocación de acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico en las embocaduras de los túneles 2 y 3. De igual forma, se instalan los marcos metálicos por donde se deslizarán los obturadores que cerrarán los túneles. En el portal de salida, se realiza la excavación en taludes del canal de descarga, así como la colocación de material de rezaga y enrocamiento para la conformación del borde de protección de los túneles 2 y 3. En el túnel 1, se llevan a cabo trabajos de barrenado para drenes y limpieza general del túnel. En el túnel 2, continúa la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción, de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. En el túnel 3, se logró la comunicación de los dos frentes de excavación con el uso de explosivos y continúa la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. En la ataguía aguas arriba, continúa la colocación y compactación de material de respaldo, así como de enrocamiento de protección, además de la colocación de acero de refuerzo y concreto para los brocales en donde se ubicará la pantalla plástica. En la margen izquierda de la cortina se realizan trabajos de excavación, barrenado y colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. En la margen derecha se continúa la excavación, así como la carga y acarreo del material. En el vertedor 2, continúa la colocación de cimbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad derecho e izquierdo en el canal de llamada, así como la excavación en la zona aguas arriba del vertedor. En el canal de descarga se realiza la limpieza para la colocación de concreto en la losa de piso. Se han trasladado al sitio de la presa los 16 elementos que conforman el obturador para el cierre del túnel 3, así como la viga pescadora que servirá para su colocación en los marcos metálicos. A la fecha, se han generado 3,400 empleos en la construcción de la presa.